Entonces, buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 12 de Lacan, Problemas cruciales para el psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición el licenciado José Suberman. Oh, no soy de función. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Estela Maris Julián. Cuando quieras, Estela. Bueno, gracias, Lauri. Bueno, en el día de hoy, gracias a todos por estar. Gracias, José. José es doctor, es el doctor José Suberman. José Suberman nos va a hablar de la clase 17, que es la del 5 de mayo del 65, que titulamos ¿Qué se espera de un analista en su función? José Suberman es psicoanalista AE y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. AE y AME son dos nominaciones que tienen que ver con la proposición del 9 de octubre. AME es un analista que ha dado cuenta de su formación y que ha ido un poco más allá, digamos, y que sus iguales, digamos, lo nominan analista miembro de escuela, mientras que ser AE implica un analista que ha dado testimonio de su pase frente a un jurado, bueno, en realidad hay pasadores, pero bueno, no importa, y un jurado decide que ese analista ha llegado a un fin de análisis y entonces es nominado AE. El doctor José Suberman, o psicoanalista prefiere el ser nominado José Suberman, es el primer AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ha sido presidente de la misma entre los años 85 y 87, cofundador de la Reunión Lacanamericana de Psicoanálisis, ha sido varias veces miembro del comité de redacción de del cuaderno Sigmund Freud, que es la revista insignia nuestra, dicta seminarios regularmente en Mar del Plata, durante 15 años dictó seminarios en Porto Alegre. También ha dictado seminarios, cursos y conferencias en Tucumán, Bahía Blanca, La Plata, Montevideo, Melbourne, lo pronuncio como puedo. Es miembro de jurado de pase, por esto de que es AE, es miembro de jurados de pase de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la Freudiana de la Argentina, de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario, de la Escuela Freudiana Freud Lacan de La Plata y de la Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, como ven, es un analista muy comprometido con la extensión del psicoanálisis. Es autor del libro Lo que la práctica del psicoanálisis nos enseña y además es autor de numerosos artículos. Así que José, es un gustazo que estés aquí con nosotros. Es la primera vez que va a participar de estas actividades. Yo lo que les voy a pedir a todos es que habiliten las cámaras. Porque está bueno, ¿no? Si les vemos la carita. Bueno, José, yo me muteo y te dejo el espacio para que no, nos vemos al final. Ah, y voy a poner el mail de José, esperen un segundito, en el chat. Tu mail, José, José Suberman, así tal cual, José punto, ¿cómo era? No, Ah, supermanjose@gmail.com. Suberman, José, arroba, Gmail. gmail.com. .com. Listo. Ahí está. Bueno, me muteo y te dejo el auditorio. Abrazo. Bueno, muchas gracias, Estela, por la presentación tan generosa y abundante. Bueno, a los que saludé son los que conozco de hace mucho. Para los demás, les digo, jugamos así. Si no me entienden algo, me interrumpen. Como no los conozco, entonces, si no me hago entender, me pueden interrumpir y preguntar. Ahora, si quieren discutir alguna afirmación mía, la anotan y me la discuten al final, cuando empieza el diálogo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Para hacer las reglas del juego claras. ¿Eh? Bueno, ¿vos me estás hablando, Estela, o no? No. Bueno, entonces, digamos, ¿qué se espera de un analista en su función? O sea que la pregunta es por el lugar del analista.
¿Qué lugar ocupa el analista? Entonces, lo primero que tenemos que significar es que el analista se va a ocupar de lo que se ocupa el psicoanálisis, del sujeto, no de la persona, ¿cierto? Como habitualmente hacen las psicoterapias. Nos ocupamos del sujeto, que entonces hay que definir que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. En principio, digamos, no hay ninguna esencia que nos represente para el otro, sino un significante. Soy padre para mis hijos, soy analista para mis analizantes, ¿cierto? Soy un disertante para los que me escuchan. Es que un significante me representa ante otro significante. Esto, digamos, yo no me veo, pero ahí está. Un significante me representa ante otro significante. No quiere decir que yo soy eso, sino que ese significante me representa. Ahí ubico al sujeto, que tampoco es ninguna esencia. Entonces la cuestión es que el sujeto no se sabe a sí mismo. No es como la persona en el derecho que tiene que saber qué hizo, qué declara, qué manifiesta. Es un sujeto que habla, que nos habla y que no se sabe a sí mismo. Es decir, esto implica que hay un saber que no se sabe. Es el gran descubrimiento de Freud, el inconsciente. Me habita un saber que no sé. Hay un saber que no se sabe. Esto le lleva a Lacan a preguntarse, pero entonces, ¿había inconsciente antes de Freud si la gente hablaba? Ya que habla del parletre. Parletre es porque hablo, soy. No al revés, porque soy, hablo. Porque hablo, soy. Parle, etre. ¿Existía el inconsciente antes de Freud? Obvio, antes de Freud existía. El Edipo se escribió mucho antes que Freud naciese. Todas las fábulas que usamos y se analizan se escribieron mucho antes. La gente cometía lapsus desde siempre, pero ¿quién sabía qué significado darle a eso? Es decir, hoy leemos a Sócrates y lo analizamos, hoy leemos a Platón y lo analizamos, pero en ese momento, digamos, ¿quién le podía dar valor a eso antes de que Freud haga el gran descubrimiento del inconsciente? Eso que excede a la conciencia, de lo que no se ocupa ni la psicología, ni la filosofía, ni ninguno de los saberes anteriores. Bueno, los conocimientos de la conciencia no son el saber. Los conocimientos son de la conciencia, el saber es inconsciente. Por eso decía, hay un saber que no se sabe. El saber que no se sabe es el inconsciente, pero es un saber que se dice. Es un saber que se dice, por eso está a flor de piel. No está en las profundidades. El inconsciente es eso que decimos sin saber que lo estamos diciendo. Nos ponemos a hablar y decimos algo más de lo que quisimos decir, como todo que el que escuchó a un paciente puede notificarse de eso. Esto es algo que el analista en principio tiene que saber para escuchar a alguien, que el saber es del analizante, el saber es del inconsciente. Entre ese saber del inconsciente, del hablante,
todo hablante le supone un saber al otro. Ustedes no eligen, digamos, si tienen un problema de pareja, hablar con cualquiera. Eligen a este amigo que le suponen que va a entender eso que le dijeron, ¿cierto? Si tienen un problema de familia, no es que lo hablan con el primero que encuentran con la calle, se dirigen a quien le suponen un saber. Y esto es propio de todo hablante. Al analista le supongo un saber sobre mi inconsciente. Y eso es lo que funda lo que Freud llamó la transferencia. Yo supongo que él va a saber por qué me angustio o por qué tengo este síntoma, que tanto me hace sufrir. Pero digamos que todos los hablantes suponen un saber. Por ejemplo, Newton se pregunta, ¿cómo saben los planetas que tienen que estar a tanta distancia el uno del otro? ¿Cierto? Después que descubrió la ley de gravedad y su fórmula. Los planetas no saben un pomo. Esta es una pregunta de Newton que Newton sí sabe por qué se mantiene en esa distancia. La distancia que mantiene la ley de gravedad. Los creyentes le suponen a Dios, que es justo, que es benevolente, ¿cierto? Y por eso le rinden culto. Esto de suponer el saber al otro es algo propio del hablante. Propónganle a un chimpancé que les dé ese cacho de banana que tiene ahí al lado, y con eso se garantiza el cielo por la eternidad. No les tira ni media banana. En cambio, los humanos no comían en toda la Edad Media con tal de donar un ladrillo para la iglesia y ganarse la eternidad, porque así lo suponían. ¿Cuánta gente hay que hoy dona, gente muy pobre, que dona su diezmo, el diezmo de lo que gana a la Iglesia Universal de Dios? Esa que tiene el cartelito, pasa y deje de sufrir. Cualquiera se puede verse tentado, deje de sufrir, pase, bueno. Y ahí después te piden el diezmo para sostener la iglesia y que vos te ganes el cielo por la eternidad. Esta suposición de saber es propia del hablante. Nunca van a enganchar a un chimpancé que le diga, tirame ese cacho de bananas que tenés ahí al lado y te ganas el cielo. No, se los morfa. Entonces, el Dios cartesiano es distinto, es un Dios más racional. Es un Dios que me ayuda a no equivocarme, decía Descartes. Pero también es una suposición que hay alguien que le dice que cómo no equivocarse, cómo seguir por su ruta, cómo seguir por su senda. Pero esto es lo que los analizantes le suponemos al analista, o los analizantes no suponen cuando estamos en el lugar del analista. Entonces, lo primero que hay que saber, lo primero que tiene que saber un analista, es que tiene que bancar el lugar del sujeto supuesto saber. Que soporte el lugar del saber supuesto en una larga etapa del análisis. Hay quienes, después de leer que el saber es del analizante, le dicen rápidamente a quien lo consulta, bueno, pero usted supone que yo sé todo eso. Ese saber lo tiene usted. Bueno, no es un analista, porque no puede soportar el lugar del sujeto supuesto saber. No puede bancarse que el otro le suponga un saber sobre el inconsciente. Obviamente, cuando llega un consultante, un paciente, antes de ser analizante, uno, ¿por qué le dice? Lo escucho. Porque no sabe nada de él hasta que no hable. Pero si le confiesa, yo no sé nada de vos, digamos, no se puede establecer la transferencia, el lugar del supuesto saber
en lo simbólico. Hay que bancarse el lugar del sujeto supuesto saber para que un análisis comience. ¿Cuál es la ventaja de esto, del sujeto supuesto saber, respecto del Dios de los creyentes, del Dios de Descartes, del Dios de Newton, ¿cierto? Que en el análisis hay que bancarse el lugar del supuesto saber durante un largo tiempo, pero el destino del sujeto supuesto saber es que en el final del análisis caiga, no que se sostenga por la eternidad. No que crean en el analista por la eternidad, sino que cumplida la función el analista pueda caer. Es tan difícil sostener el lugar del sujeto supuesto saber como el dejarse caer de él. Freud decía, quien no puede caer del lugar, bueno, no decía sujeto supuesto saber porque es una palabra de Lacan. Quien no puede caer del lugar de analista en el momento adecuado, eso implica la resistencia del superyo. El analista deviene superyoico. El analista tiene que poder caer en el momento adecuado, que bueno, el momento adecuado es cuando se comienza, cuando se atraviesa el fantasma. ¿Eh? Concepto que no sé, no creo que abordemos hoy, porque la pregunta es por el lugar del analista. ¿Cierto? El fantasma es la ventanita con que miramos la realidad. Digamos, no partimos de la realidad objetiva, sino que partimos que el centro 2, por ejemplo, que ustedes todos conocen, no es lo mismo para la persona de la limpieza, para un empleado administrativo, para Laura, para la directora, para Estela que organiza esto, que para mí que estoy de visita. ¿Cierto? Cada uno va armando su realidad de acuerdo a la ventana del fantasma. Y esto es en singular. Cuando se atraviesa el fantasma, es cuando esa realidad que está armada y que contiene un goce parasitario se puede atravesar. Entonces, hay otro momento del análisis que no implica su fin, cuando no se supone el sujeto supuesto a saber, aún el analista tiene que ocupar el lugar de objeto A, hacer lo que dice San Blan de objeto A, representar el objeto A, que es lo que excede el saber. Hay momentos para los que tuvimos largos análisis donde ya no esperábamos una interpretación del analista. Pero necesitábamos seguir yendo porque el analista nos seguía siendo la causa de nuestro movimiento, causa del bien y causa del mal. Esto me pasa porque mi analista no me escuchó, está sordo, no entiende nada, o esto me pasa gracias a que mi analista me interpretó tal cosa. Entonces también hay que poder semblantear, representar simbólicamente. Semblantear, sí, en francés es esto, representar simbólicamente. Porque en nuestro castellano, semblantear es hacer facha, que sería más imaginario, ¿no? Pero, digamos, se tradujo, opa, se tradujo como semblant, el semblant como semblante es representar el objeto A. Representar la causa de mi deseo. Porque está mi analista ahí, sigue habiendo movimiento. Es decir, este saber que excede, esto que excede al saber, digamos, tiene que ver con la sexualidad freudiana. ¿Cierto? Que es eso que está presente desde el principio en el análisis y que no entra en el saber. Lacan le dice al diván en un momento del seminario de la lógica del fantasma, la cama analítica, ¿cierto? Acuéstese y hable. Obviamente ahí lo sexual está presente, pero no bajo la forma de algún objeto
sino bajo la forma del conjunto vacío, un conjunto sin elementos. ¿Sí? Entonces está siempre presente la sexualidad freudiana que Lacan llama lo real. Lo real es eso que no cabe en la palabra ni en la imagen. ¿Sí? Entonces, digamos, el goce que está en lo de, el goce que esconde, el goce que está en que uno está retenido por el otro, eso está siempre presente. Y lo que el análisis tiende es que se haga palabra, sabiendo que no todo devendrá palabra. Hay algo, lo real es imposible. Imposible, ¿qué quiere decir? Imposible de devenir palabra o imagen. Bueno, digamos, cuando digo que el analista representa, semblantea el objeto A, entonces tratemos de definirlo. Cuando yo leí tres ensayos, no me era tan claro como cuando Lacan arma el nudo Borromeo, porque Freud en tres ensayos dice que el hombre, digamos, queda tomado por una zona erógena. Por ejemplo, el hombre que busca que va caminando por Santa Fe y de repente, digamos, ahora que empieza la primavera y que se muestran más los cuerpos, una zona erógena lo atrae. Eso, digamos, de acuerdo a las singularidades. Como dice el personaje de Benedetti cuando se sienta en el bar, vieron que empiezan a notar las chicas que pasan, notan tetas, culo, tetas, amplio dominio. Bueno, acá amplio, no importa de qué, a uno mira más los ojos, otro mira más los labios, otro mira más la cola, otro mira más las piernas, ¿cierto? Pero tomado por una zona erógena, el hombre descubre una mujer a la cual le empieza a hablar, a la cual desea. Es decir, desea implica, el deseo está en lo que se dice. El piropo, la charla, ¿eh? Es decir, le empieza a hablar de la manera que sea hasta constituirla en un objeto de amor, que es cuando le confiere todas las particularidades, digamos, todas las maravillas, ¿cierto? Cuando uno ama a una mujer, es absolutamente distinta a todas. ¿Qué tiene distinta a todas? El amor que uno le tiene. ¿Esto cómo lo traduce Lacan? El objeto A, cuando es tomado por el anillo de lo real, el nudo Borromeo, el nudo de tres, lo conocen, lo vieron todo dibujado. Cuando está tomado por el anillo de real, es objeto de goce. Eso que Freud llamaba la escena erógena que atrapa la mirada de un hombre. Cuando está tomado por el anillo simbólico, es objeto causa de deseo. Cuando empieza a decir el piropo, a hablar, a pedir el teléfono, a chamullar, ¿cierto? Y luego deviene, digamos, objeto de amor, ¿verdad? Porque el chamullo eterno tampoco lo aguanta nadie, por eso son los tres registros, ¿eh? Entonces, lo que Freud dice en tres ensayos, Lacan lo traduce como objeto A, cuando te está tomado por lo real es objeto de goce, cuando está tomado por lo simbólico es objeto causa de deseo, primer nombre que le pone al objeto A, cuando habla del predominio de lo simbólico, y cuando está tomado por lo imaginario, objeto de amor. Bueno, entonces repito algo, que el saber no es el conocimiento. Y que esto, digamos, entra en cuestión desde Freud. En el amor cortés, digamos, en el medioevo, los salones del amor cortés eran esos salones donde se ponían a hablar del amor, pero sin decir ninguna grosería. Tenían que elegir palabras cultas para hablar del amor.
Entonces se decía que se entra por el río de la seducción, luego se va por el canal del acercamiento, y bueno, así iban diciendo todo eso. Siempre había un momento, dice Lacan, en que en los salones medievales del amor cortés le faltaba una palabra. Y se pregunta, ¿era siempre por represión que le faltaba una palabra? Muchas veces podía ser por represión, que no se animaban a decir esa palabra. ¿Cómo no? Otras veces era porque hay algo de lo que estaban hablando, de la sexualidad, que es imposible de decir. No hay manera de que toda la sexualidad quepa en la palabra. Como ustedes saben, Dora pretendía que la sexualidad entre las palabras, estaba todo el tiempo metida en el diccionario, ¿cierto? Quería tener todas las palabras, pero bueno, no hay manera de contar un orgasmo. Lo que toca lo real, no hay manera de que entre en la palabra. El orgasmo no entra en la palabra, la angustia tampoco, ¿eh? Cuando alguien quiere contar la angustia que tuvo, dice cualquier cosa. Ahora me acuerdo una paciente que decía, sentía una angustia que me subía, que me bajaba, que me subía, que me bajaba, acá, desde acá, hasta el estómago. Y dice, y el bruto de mi marido me dice, ¿qué? ¿Te tragaste un ascensor? Realmente el marido era muy bruto, pero no hay maneras de bien decir la angustia. Lo que toca lo real no cabe en la palabra. Esto lo tiene que saber el analista. Lo que no se dice por represión y lo que no se dice porque es imposible, para poder distinguir impotencia de imposibilidad. Está lo imposible que toca lo real. Yo no puedo ser otra cosa que porteña, por más que me esfuerce. Si quiero hablar con el mismo idioma, con el acento de Colombia, de Cuba o aún del norte argentino, no me va a salir, ¿cierto? Tampoco me puedo vestir como con una vestidura medieval. José, discúlpame, ¿dijiste para distinguir imposible de impotencia? Impotencia de imposibilidad, sí. Está bien, gracias. Sí, digo, lo imposible es que no me puedo hacer de nuevo, ¿cierto? Esto toca un real que lo llamamos, como vos sabés, Laura, lo imposible, no lo incurable. Lo incurable. Yo no me puedo curar de ser porteño, no me puedo curar de ser judío, no me puedo curar de ser padre, digamos, ni de ser abuelo. Eso me acompaña siempre. Como también hay otras cosas de las que no me quiero curar, que es lo que toca lo real del sintón. No me quiero curar de ser analista, no me quiero curar de ser padre, aunque mis amigos me dicen que soy muy ofrecido para todo lo que piden, pero está lo incurable por imposible y porque eso que uno se constituyó y no lo quiere cambiar. Entonces, en cambio, la impotencia es lo posible, pero que yo no puedo. Consulto por impotencia, como dice Lacan, en la angustia. Eso que se puede, pero yo no puedo. Hay una potencialidad que no puedo desarrollar. Entonces, allí sí le toco el timbre al analista. Por eso, el analista tiene que distinguir lo que no se puede decir. Por esa palabra que no encuentro, porque está reprimida, porque es imposible. Allí no la tengo que buscar, lo tengo que reconocer como imposible. Entonces, por eso Lacan escribe todo lo que el analista tiene que saber, el saber bajo la barra. Bajo la barra quiere decir que todo lo que el analista estudió, aprendió, está, digamos, no manifiestamente. Está bajo la barra. Está potencialmente. ¿Para qué? Para saber ubicar su lugar. Para poder ubicar su lugar. Entonces,
El analista no está ni para predicar el psicoanálisis en la sesión, ni para enseñarle nada al analizante. Está para escuchar, para interrogar y para poder leer eso que se dice. Incluso el analista, dice Lacan, puede no saber lo que dice, pero tiene que saber qué hace. ¿Qué decisiones toma cuando interviene en los tres registros? Es decir, que Freud subrayaba mucho o trabajó teóricamente la interpretación simbólica, eso que se escucha, ¿cierto? Y a partir de la escucha se puede interpretar, pero también intervenían los tres registros. Cuando Dora juega con el monederito así, Freud lee la masturbación, no en el discurso, sino en el gesto que ella hizo, ¿cierto? Cuando el hombre de las ratas se para y le dice capitán, digamos, Freud le presta las palabras que le faltan, pero también lee por qué se incorporó del diván. Dice, se incorporó del diván allí porque había un goce que su conciencia no soportaba. ¿Sí? Entonces, él interviene en los tres registros, nosotros también. Cuando abrimos el paciente, la puerta a un paciente que estuvo deprimido y lo vemos a una paciente que la vemos que viene de la peluquería, ah, bueno, acá hubo un cambio. Cuando un adolescente cambia el look, también leemos en lo imaginario, ¿cierto? Y también intervenimos en lo real. Me acuerdo mucho de una embarazada que era una ejecutiva de una casa de cambio de la City, y que era muy enérgica, muy enérgica, muy peleadora, ¿cierto? Era la primer paciente de la mañana, ya me dejaba cansado, aunque después ahora la aprecio mucho después que terminó su análisis, me resulta muy valioso su trabajo y el modo en que se entregaba a la experiencia. Digamos, bueno, de repente, bueno, no podía, no dejaba acercar mucho a ningún tipo. Bueno, sobre el filo de los 40, hace una pareja y, bueno, quiere hacer un tratamiento para quedar embarazada, hace uno o dos, no queda, entra en análisis y al poco tiempo queda embarazada. Bueno, macanudo, calma todas. Los primeros 3 meses tenía mucho miedo de perder el embarazo, pero en el segundo trimestre del embarazo entra, como es habitual, en una calma, digamos, estaba chocha, y bueno, yo sentía a veces que no era análisis, que era tengo más cita, pero en otro momento digo, bueno, te da un descanso, José, tómalo, te lo mereces. Después de tantos años de trabajo, no se peleaba, se acariciaba la panza y decía, se me pone duro, se me pone blando. Yo le decía, me parece, acá en el medio, decía, se me pone duro, se me pone blando. Le digo, parece adolescente de 13 años, ¿no? Se me pone duro, se me pone blando en el medio, haciendo referencia al valor fálico del embarazo, ¿sí? Pero después llega el momento del parto. Ella no preparó ni los camisones para que vengan de visita, ni el bolso ese con los pañales, y todo lo que, bueno, qué sé yo. Tengo 4 hijos, mi mujer para cada embarazo preparaba todo eso bien cambiado, bien preparado, y aparte, hacía el curso de preparto y todo eso. Una sola vez le pregunté por qué no hizo el curso de preparto, me dice, porque usted, cuando fui a la charla de ahí del Centro Cultural San Martín, dijo que la psicoprofilaxis no existe. Entonces, ¿para qué voy a ir a hacer el curso de preparto? Bueno, no le podía decir que, digamos, para juntarte con otras mujeres que están pasando por tu experiencia, compartir eso, hablar, compartir eso y ir preparándote, saber cómo es la sala de parto,
dónde te van a costar todo eso. Bueno, llegan los 9 meses y esta no se entera que viene el parto, está chocha con el valor fálico de su panza. Entonces, bueno, intervengo por acá, por allá, por el otro lado, y cuando se va le digo, mire, la próxima sesión puede ser acá, en su casa o en la maternidad, según usted lo requiera. Entonces me mira y después me llama y me pide una sesión. Me dice, ¿qué quiere? ¿Ver dónde vivo? ¿Quiere ver dónde me interno? ¿Está por aumentar? ¿Qué curiosidad se le despertó? Bueno, volvió la mujer de la City, guerrera total, a plena pelea, pero bueno, le hice venir a sesiones toda la semana y finalmente, para mi sorpresa, la de la obstetra, de ella misma, tuvo un parto bajo a los 40 años, ¿no? Y lo disfrutó mucho eso. Pero a lo que señalo es que ahí interviene en lo real. La próxima sesión puede ser acá, en su casa o en la maternidad, según lo requiera. Bueno, ella se enojó, todo bien, volvió enojada, pero volvió hablando y diciendo algo, no acariciándose la panza, lo cual permitió algunos cambios. Entonces, en los tres registros se interviene tanto en la psicosis como en las neurosis, ¿eh? Digamos, sí, de psicosis puedo contar algún caso de que, digamos, cómo se hace una intervención en lo real, porque si no hay sujeto supuesto saber, la interpretación no tiene eficacia. ¿Eh? Los psicóticos se colocan fácil, pueden llamar a medianoche, pueden no querer irse de la sesión, ¿cierto? Pero bueno, este era un chico que le decían en el hospital de día, le ameguino el psicópata. Ya lo conté, los que lo escucharon, discúlpenme, pero a los efectos del que mejor me viene a mis recuerdos. Y el pibe este llegaba como a las 4 de la tarde y empezaba a decir, quiero que me den la comida, quiero que me den la comida. No, ya se fue la empleada de la cocina. Bueno, empezaba a gritar. Un día que había que hacer los regalos del Día de la Madre, también llega tarde, pero le pide a la terapista que le deje abierto el taller. La terapista no le dejó abierto el taller. Finalmente, bueno, armó un lío bárbaro en febrero, que se queda una sola persona de guardia, le empieza a gritar, vení a atenderme acá, abajo del árbol, vení, yo te llevo la silla. No, le dice la otra desde el encuadre, yo atiendo en el consultorio. Bueno, se arma un lío bárbaro porque el director dice, si no lo haces callar, voy a llamar a la policía, porque no me dejan trabajar tranquila. Daba justo al despacho del director en la planta alta. Bueno, me llaman por teléfono la analista que estuvo en febrero y me dice, ya sé que vos, bueno, en la época que nos tomábamos las 4 semanas de febrero, porque yo tenía chicos chicos y me tomaba todo el mes, y era la costumbre también. Y me dice, por favor, vení a ayudarme porque me dijo que quería cerrar el hospital de día. Yo me quedé todo el mes de guardia porque soy la última nombrada y necesito ayuda. Le digo, bueno, sí, ya sé que vos siempre venís, empezás a venir en abril, porque retomás de a poco, pero por favor, bueno, me pidió de tal manera que fui, empieza a hablar y una de las terapistas dice, ah, un día me contó que él cuando viene en el colectivo siente mucha angustia de repente, siente que se va a morir y necesita bajar. Y se viene caminando como a 20 cuadras hasta llegar acá. Y la terapeuta individual, como le dicen a la analista, dice, ay, sí, ahora me acuerdo que una vez entró y le dijo, déjame la puerta abierta, no porque todos escuchan.
Abrí la ventana. ¿Cómo voy a abrir la ventana si tengo la estufa prendida con el frío que hay? Entonces se fue. Entonces, bueno, ahí dibujamos, aunque haya sido un cuadro psicótico, una claustrofobia. En el colectivo digamos, iba conducido por otro, estaba cerrado, de repente no podía más, sentía que se iba a morir. Analista le pide que abra la puerta o la ventana o grita que lo atiendan bajo el árbol de la playa de estacionamiento porque no quería estar encerrado en el consultorio. Arma lío. Entonces empezamos a considerarlo una claustrofobia. A un claustrofóbico vos le podés decir, qué sé yo, que el colectivo se siente encerrado como si estuviese adentro de la madre. Hay otro que lo conduce para donde él quiere, que es el chofer, como la madre lo lleva para cualquier lado, y bueno, puede ser una interpretación muy feliz o no, pero le lleva a asociar algo. En cambio, en la psicosis, no. ¿Qué hicimos? Cada día dije, digamos que resultó bien. Yo no sé, de las cuatro actividades del día, él tiene que decir a cuál no viene como modo de abrir el espacio. Por ejemplo, tenía terapia individual, asamblea, taller de alguno de los talleres, ¿cierto? Y otro taller más, y la cual no venía como modo de abrir el espacio. Bueno, no sé si esa medida que tomamos o el haber hablado tanto en el equipo, porque digamos, como la interpretación no cabe cuando no hay sujetos supuestos a ver, como en la psicosis, digamos, yo creo que quien trata es el equipo. Al pensarlo así, como yo a la supervisión acompañé a todo el equipo, entonces la cocinera ya sabía, llegó tarde de haber agarrado esa cosa del colectivo. Entonces le dejaba un sándwich envuelto y un cartelito que diga, comé arriba del papel blanco y tirarlo a la basura que mañana no quiero encontrarme con cucarachas ni hormigas. Él cumplía. El día que llegó tarde, y no sé si era el día del padre o el cumpleaños de alguien y no pudo terminar un regalo, la terapista le dejó en vedelía los objetos que necesita para completar y le dice, después me dejas todo esto, vamos a mostrarle al bedel todo lo que me vas a dejar acá, porque yo no puedo dejar el taller abierto porque no encuentro nada. Pasó de ser de psicópata a ser el chico miedoso. Pasó de ser un chico civilizado, en la medida en que pudimos comprender de otra manera el caso y que intervinimos en lo real, que es lo que quería explicar. En la neurosis como en la embarazada, en la psicosis como en este caso. Entonces, volviendo, ¿qué cosas tiene que saber un analista para ocupar el lugar? En los pacientes neuróticos que puedan hablar, el analista tiene que saber que se dice la verdad sin saberlo. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Uno dice la verdad sin saberlo. Esto se lo dice Lacan en las charlas en el Santana a los residentes, que fue recopilado como el saber del analista. Se dice la verdad sin saberlo. Todos dicen la verdad. Schreber, que está re loco, dice una verdad sobre el padre. El presidente de la Cámara de Diputados de Austria, como cuenta Freud, dice, habiendo un número suficiente, queda cerrada la sesión. No quería que se trate ese tema. Tiene un lapsus. Todos dicen la verdad sin saberlo. La segunda cosa que tiene que saber es que la interpretación concierne al goce. Hay un goce que se conmueve. Freud tenía su manera de decirlo. ¿Quieren saber si la interpretación es válida? Miren la respuesta económica. Cuando una interpretación toca el inconsciente, hay una respuesta económica, dice Freud, una carcajada, un llanto, un movimiento corporal,
En los obsesivos me es muy gráfico cuando una interpretación les toca, es que mueven el culito de acá para allá en el diván. Cuando hacen esa movida, yo digo, touché, ¿no? La interpretación llegó. Digamos que la interpretación concierne al goce, hace el sujeto, y porque hace el sujeto, hace el goce. ¿Dónde yace el goce? En un cuerpo. Hay que mirar el cuerpo, tanto en lo imaginario del cuerpo, cómo entran vestidos, cómo cambian, cómo se presentan cada vez y, digamos, los movimientos que hacen. Y la otra cosa que tiene que saber un analista es que no hay relación sexual. Son los cinco puntos que nombra Lacan en el saber del analista. Es decir, no haber un acomodo, una cosa concordante entre el analista y el analizante. Más aún, cuando el analizante se puede empezar a enojar con el analista, hay un odio que es separador. No hay adolescente que no se separe de los padres sin armar una pelea. Pero una cosa es el odio separador. Y otra cosa es el odio-pasión que destruye. Digamos, eso hay que distinguirlo. El odio pasional destruye al otro. Hay un odio separador. Hay otro odio que te va ligando. Mi vieja es una hija de puta. Bueno, digamos, no la aguanto más, no la quiero ver más. El odio lo mantiene ligado. En cambio, hay un odio que separa. Lacan dice que los que me pueden odiar un poquito me leen mejor porque van separando las palabras de mi texto. En cambio, si están fascinados conmigo, no me leen. Para leer hay que separar en partes. Si se fascinan con Lacan, lo adoran, pero no lo leen. Por eso él dice en Caracas. Vine a ver a mis latinoamericanos para verlos qué pasa cuando mi persona no hace de pantalla mi enseñanza. Esperaban mucho de nosotros porque allí me transmití por el escrito. Ustedes llegar a, bueno, por lo menos cuando yo fui al Interassociatif, a los 10 años de la muerte de Lacan, me impresionaba cómo había tantos que caminaban como Lacan, arrastrando los pies y doblando la rodilla. Digo, se pasó la vida hablando sobre lo que es la identificación imaginaria como obstáculo de la cura y mirá a todos los que caminan como él. ¿Cierto? Era, bueno, no, eso no fue resuelto en el análisis, no fue interpretado, pero ¿a dónde? Digamos, si se fascina con el analista, no escucha. Entonces, estas afirmaciones, se dice la verdad sin saberlo, que la interpretación concierne al goce, que el goce yace en un cuerpo y no hay relación sexual, no es cuestión que se lleve bien con la mujer, con la madre y con el hermano, porque nunca van a encajar de todo bien, sino ver qué pasa. Saber esto y dejarlo bajo la barra sin predicar, sin enseñar, es lo que nos permite sostener el lugar del analista. ¿Para qué sostener el lugar? ¿Para qué? Para que el sujeto pueda alcanzar el deseo, no la normalidad. No aspiramos a que sea una persona normal, estereotipada, sino que pueda alcanzar la singularidad de su deseo y gozar del objeto de su deseo. Por eso Lacan dice que no es una revolución, la revolución es como la revolución celeste, que vas a parar al mismo lugar, sino la subversión del sujeto, que se subvierta eso que creía. ¿Sí? Bueno, iba a decir de... Sí, no sé,
Si contar una vez más, Juanito, lo de Juanito Estela, para decir por qué aspiramos a sostener el deseo y no a la normalidad, pero a lo mejor sería muy repetitivo. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque estaba pensando que en este seminario, Problemas Cruciales, Lacan dialoga con la APA, Sí. especialmente en esta clase, hace un contrapunto con la internacional sobre la posición del analista. Entonces, bueno. Exactamente. Sí, porque toda la internacional llevaba con un criterio médico a sostener la normalidad. La cuestión era alcanzar la normalidad, la adultez, la genitalidad. Como que el fin del análisis estaba marcado por alcanzar eso, ser una persona adulta, genital, normal. Que eso en medicina sí se puede definir. ¿Qué es la normalidad? Yo puedo definir que una presión arterial normal es 80-120, ¿cierto? ¿O cuál es la temperatura normal? ¿Cuál es el peso adecuado para cada persona? Pero en psicoanálisis, ¿cómo definimos normalidad? ¿Qué es normalidad? Digamos, no separarse, estar siempre casado. Bueno, hay algunos que sufren por eso. No es mucha normalidad. Otros se separan demasiado. Entonces, el ejemplo que me venía a la cabeza, porque es gráfico y por todos lo conocen, es el de Evert Graff, nuestro Juanito, ¿cierto? Max Graff era el papá de Juanito. Ustedes, si leyeron las actas de los miércoles, recuerdan lo bien que lo trataba Freud. Cada vez que hablaban de teatro, decía, ¿quién nos puede explicar esto mejor que Max Graff? Y lo hacía disertar sobre Hamlet, sobre todas las obras. Bueno, resulta que da un reportaje sobre el final de su vida al Opera News de New York. Y entonces recuerda muchas cosas, y entre ellas recuerda que el padre lo mandó unas vacaciones a Berlín. En Berlín había un director de teatro que había hecho una gran revolución del teatro, ¿cierto? Y entonces Juanito, ya aunque era adolescente, bueno, qué sé yo, los padres no había colonia de vacaciones. En enero y febrero lo mandaban a los parientes, los amigos, porque eran largas las vacaciones de verano, para tenerlo en casa. Bueno, entonces él iba al teatro y sacaba el asiento del padre, que el padre siempre tenía reservado un asiento, porque Max Graff decía la obra merece verse en un diario de Europa y el teatro estaba lleno. Bueno, va a verlo y el Max Graff le dice a su amigo director de teatro, che, ¿me lo mirás al pibe? Asómate ahí por el telón, por un costadito, y mírenmelo si presta atención, si no presta atención. Sí, muy atento, muy correcto, está siempre muy atento, quédate tranquilo, está muy bien el muchacho. Entonces el padre le dice, antes de irte de Berlín y volver a casa, pasa a saludarlo y agradecerle. Cuando lo va a saludar y agradecer, le dice, escúchame, la próxima vez que vengas acá, no hace falta que ocupes el asiento de tu papá. Vas a tener una entrada a tu nombre. Eso a él le provocó, bueno, ahí dice turning point, que traduje como punto de viraje. Y se me produjo un punto de viraje en mi existencia. Sentí que tenía que hacer por la ópera algo tan importante como lo que este hombre hizo por el teatro. A partir de allí, bueno, ustedes saben que Evert Graff, nuestro Juanito, cambió toda la teoría de la escena. No hay nadie que estudie escenografía sin leer los libros de él. Entonces, sí hizo todo eso, ¿vieron cuando vamos a los recitales? Que hay baile, canto, músicos, todo así en redondo
y combinado, eso no había antes. Eso era o la orquesta o el teatro o los bailarines. Y otra pregunta que le hacen, que era donde quería llegar, es ¿cuál es el momento más difícil de su vida de regisor, de director de teatro? Entonces le dice, ah, el día de la presentación. Dice, ¿por qué? Porque quería que le iba a decir cuando el actor se resiste, qué sé yo. No, no, le dije, ¿por qué? Porque me llaman los actores al suelo del público. Ah, yo me transpiro toda la camisa, me tiemblan las rodillas, tengo unas palpitaciones espantosas. O sea que Juanito, Verdegraf, sigue siendo un fóbico. No es que alcanzó, no es que tendemos a que alcance la normalidad. Si algo nos importa es que él pudo sostener su deseo, y para los que me entiendan, armar su sitcom en torno de esta profesión de escenógrafo y director de teatro, de regisseur y escenógrafo. Esto es lo que nos importa, que se realizó como sujeto, no que sea un tipo normal como pretenden los cognitivistas. Hacer que si hoy a 4 metros del perro, mañana a 3, mañana a 2, y después no puede subir al avión. Cambia el síntoma, pero no resuelve nada. Bueno, estas son las cosas que un analista tiene que saber para poder ocupar su lugar, para poder ejercer su función. Bueno, me interrumpo acá para que podamos charlar un rato. Bárbaro. Bueno. Bueno, me estaba preguntando José si cómo es que se llama el director este, que él dice yo quiero hacer lo que él hizo para la ópera, si a partir del momento que este hombre le dice ahora vas a tener un asiento en tu nombre, Sí. si no es una intervención o no se puede leer como una intervención, ¿no? Que en lo real que le permite a él hacer un giro. Considerando al padre que tuvo, ¿no? Sí, Hans. absolutamente, absolutamente. Porque el padre de él, digamos, simbólicamente, Buenito, sí, simbólicamente perdón. funcionó como padre. Pero como padre imaginario, digamos, no. No. Entonces, digamos, este señalamiento le permite a él una ubicación absolutamente distinta. Es decir, el padre Juanito podía anunciar la ley. Tesorito, salí de la cama de mamá. Qué pillín que eso, siempre abrazaba a mamá, pero nunca lo sacaba de ahí. Para acostarse él porque no tenía ningún interés en su mujer. Si fallaba como padre imaginario. Este De hecho, se director. separaron cuando ellos eran adolescentes, ¿no? Y al mes, ella creo se casa con un tipo y a los 3 meses él se casa con una mina. O Ay, sea claro. que, sí, o sea que tenían ya, digamos, alguien en miras y estaban esperando que los chicos crezcan para que no sufran, dada la época, y bueno, y se puedan separar. Muy bueno, muy bueno. Pichón nos decía, el que no es chismoso no puede ser psicoanalista. Dice, lo que Freud llamaba pulsión parcial de saber que no existe, que es la conjunción de la mirada con la pulsión parcial de apoderamiento, ¿cierto? Decía, si no tenés eso, no puedo. Así que bárbaro, el chisme ese viene muy, 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 muy oportuno. Bueno, Bueno. Ahí en. damos el espacio, sí, José. No, que en reacciones levanten la manito y estoy atento Exacto, a la palabra. habiliten los micrófonos, no sé, Laurice. Acá, Estela. Bueno, dale, dale, te escuchamos, Graciela. Me interesaba esto que hablaban, ¿qué tal, José? Me interesaba esto que hablaban recién de Juanito, porque recordaba que por ahí Lacan dice que la fobia espacializa, ¿no? Que se Sí. ocupa, espacializa, dice, la fobia espacializa. Y pensaba esto del sintón, cómo con el trabajo de regisseur, él se ocupa de los espacios, ¿no? Sí. ¿Cómo hace con esta cuestión de la espacialización? Porque la fobia es un problema, no solo con la claustro, hablaste mucho de los espacios por lo de la claustrofobia.
¿no? Es un tema del paciente este que comenta. Ahí es del paciente, me parece que tenía miedo de quedar encerrado porque estaba bastante loco. Y que Bueno, capaz sí. que el temor era que lo encierren y no lo dejen salir. Pero en este caso de Juanito, cómo él a través de su sintom pudo hacer algo con la espacialización, ¿no? Algo que lo atemorizaba, hizo algo con eso, ¿no? Que es Claro. el lugar del sintom, me parece. Tal cual, porque el Eso. problema se le presenta a Juanito con el espacio. Exacto. Lo que dice es que tenía miedo de que el caballo entre a la casa, y Freud lo dice: ¿cómo un chico tan inteligente va a tener miedo si no pasa por la puerta? Pero ¿No? por eso la Pero, fobia espacializa, porque habilita lugares prohibidos y otros, pero hay lugares prohibidos, por eso digo que Lacan dice que la fobia espacializa, no, como no, que está aquello perfecto. que es la enfermedad es con eso que se hace, ¿no? Con el Sí, síntoma. exactamente, estoy corroborando lo que decís. Esto Eso. del espacio, bueno, después viene esto de que el tren se separa de la estación, digamos que el caballo se separa del carro, todo eso de, digamos, sí, también me acordé de una paciente que vivía a 10 cuadras del consultorio, salía como una hora antes, porque cuando veía un perro, tenía que volver para atrás, cruzar la calle, veía otro perro. El espacio no lo organizaba el nombre de las calles, a cuántas cuadras estoy, sino que el perro era el organizador del espacio. Exacto, eso. Entonces, sí, el gato era el perro, no, el gato, el gato. El gato Eso. era el organizador del espacio hace mucho. Y un día viene y me dice: hace 20 minutos que estoy en la puerta. ¿Qué pasó? Ah, Buenos Aires es La Habana. ¿Cómo? Buenos Aires, ¿qué es eso? Entonces, bueno, me empieza a contar. Vieron que en La Habana no hay gatos casi. Entonces, no, no hay gatos. Los Sabía. castristas dicen que por la ciudad más limpia del mundo. Los anticastristas dicen que como no sobra ni la cáscara de la papa, no hay ratas y por eso no hay gatos. Pero es que no ves gatos por las calles como en la mayor parte de las ciudades. Entonces ella, claro, no necesitó a partir de un momento que el gato le organice el espacio. No armó ningún síntoma, pero no necesitó que el gato hace como cualquiera de nosotros. El espacio lo organiza el nombre de las calles, no el gato. No es que camino donde hay más gatos o donde hay menos gatos, ¿cierto? Ahora, claro, no hizo lo que hizo Juanito, Claro, que que pudo fue hacer algo con eso, hizo que algo pudo con eso. hacer algo nuevo con eso, Con eso. que lo situó frente al otro, frente a sus semejantes, incluso frente a los que siguen estudiando sus textos. Es como un recurso, convirtió Sí. de un problema un recurso, nada menos. Bueno, Exactamente, exactamente. eso no, no es poco, no es poco. No, 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 no. Claro. Agradezco el comentario, seguro. Gracias. Gracias, Graciela. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta, lo que fuera que les parezca? Ah, voy a volver a repetir, José, el mail. A ver si puede escribir. No sé por qué no puede escribir, Lauri, en el chat. A ver. Rarísimo. Ah, no, ya está, ya está, ya está, Ah. ya sé. Ah, Sí, no, no pero era José. Suberman, sí, no, ya José. lo está puesto, ¿eh? Bueno. supermanjose@gmail.com. Bueno, listo. Así le hacen las preguntas que quieran. Bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta? Me estaba el otro día, ¿cuándo fue? El martes. Fui al Colón a ver un turco en Italia y había una placa giratoria. Inevitable recordar a Hans. Claro. Y todo el escenario era una placa giratoria donde había las diferentes escenas del lugar donde transcurría la ópera. Y también me estaba acordando que en la Segunda Guerra, Hans fue director del Met, del Metropolitan Opera House.
Y me estaba acordando que Herbert Graf, el nombre, en la Segunda Guerra Mundial pasó óperas por la radio, recitadas con la música, que tuvo más audiencia que la que tuvo el fútbol local del lugar, que sería el fútbol americano. Mira vos. Causó récord, un récord absoluto. Fue un tipo muy innovador en lo suyo. Sí. Tuvo una hija, una sola hija. Sí, Bueno, acá levanto la acá mano. Lisandro. Lisandro, sí, habilita tu micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación, la verdad que muy interesante. Y realmente me quedé pensando, a modo de comentario, pregunta, esto de la subversión que vos traías del sujeto y el que Hans Juanito pudo como armar otro escenario, ¿no? Armar otra escena, y pensaba ahí si es posible articularlo en relación al armado del fantasma, ¿no? Como que él pudo, de alguna manera, en el sintón poder armar otra escena que pueda habitar más allá de esto de no curarlo, no a la normalidad, pero sí poder hacer otra cosa con eso. Es un comentario o pregunta, así que te agradezco si puedes Sí. ampliar algo. Sí, no es que armó un fantasma, atravesó el fantasma. Bien. Viste que hay tres nombres que da Lacan al fin de análisis: pasaje de analizante a analista, atravesar el fantasma y savoir y faire avec les fantômes. ¿Sí? Entonces, digamos, son distintos modos de nombrar lo mismo. ¿Por qué le atravesó el fantasma? No porque armó un nuevo fantasma, porque atravesó ese lugar donde estaba como objeto, digamos, retenido en el otro, porque lo pudo atravesar, liberó esa libido, esa cantidad, ese real que le permitió hacer otra cosa con el manejo del espacio, en que fue tan creativo. Y que justamente no atañe a la normalidad, porque él arriba del escenario no podía hacer nada. Sin embargo, mirá cómo manejaba el espacio que tenían que ocupar los actores. Detrás de escena podía hacer todo este trabajo con el espacio que él personalmente nunca hubiese podido hacer. ¿Eh? Freud mismo decía: si puedo estar tantas horas encerrado acá trabajando es porque algo de la fobia me habita, que es la que confiesa. Tenía miedo al momento en que el tren se separaba de la estación, ¿no? Si fuese hoy tendría miedo al momento en que despega el avión, supongo. Pero él confesaba eso, pero bueno, con su fobia también hizo algo, ¿no? Inventó todo esto que antes no existía, el psicoanálisis. ¿Te contesto? Sí, muchas gracias, Luis. Nancy Barbero, te escuchamos. Hola, Habilitate. buenas tardes. Gracias, José. Hermosa la clase. Te quería preguntar sobre lo que dijiste en relación a que no dejarse caer tiene que ver con la resistencia del super yo. Sí. Si eso se asocia con una posición de alguien que supone eso es lo que hay que ser, digamos, en relación a hay que ser una persona sana, etcétera, etcétera, o a qué te referías. Exactamente a eso, porque como bien decía Estela, él está discutiendo con la gente de la Internacional, es decir, mira, cuando yo empecé a leer el seminario 1 de Lacan, lo que más me impactó es cuando él dice: el análisis es responsabilidad del analizante, porque circulaba lo que había de Buenos Aires, era un criterio médico del análisis. Que el analista curaba al analizante como el médico cura al paciente. Lacan da vuelta a ese ajedrez. Por eso está bien lo del lugar del analista. Y, digamos, un analizante se cura en análisis con ese analista. Pero no es que el analista lo cura. El lugar activo es el del analizante. El lugar pasivo es el del analista, que es el que recibe y escucha,
Por eso Freud le dice lugar femenino. ¿Sí? Entonces, tu pregunta era que. Ah, vos me preguntas, repetime la pregunta. No, en realidad era ampliar sobre esto y si tenía que ver con esto del imperativo sé, porque pensaba Ah. en esto, ser super yo, sé esta persona, sé de este modo en relación Sí, a ser sí. una Gracias. persona, como Gracias dijiste, por la sana, una pregunta. persona normal. No me preparé agua y me cansa de hablar. No, la cuestión es la siguiente, que si hay alguien que sabe cuando termina el análisis, ya es superyoico. Por eso Lacan no da el alta. Escucha cuando un analizante dice que quiere terminar su análisis y conversa con él de eso. Hace el diálogo. Pero que alguien se ponga en el lugar de que yo sé cuando vos estás sano, ya es un lugar superyoico. Eso lo dice Lacan. Freud decía que el que se perpetúa en el lugar del analista se ubica en la resistencia del superyo. Viste que te tenés que decir, toda la vida va a haber problemas. Pero bueno, tanto Freud como Lacan dicen que hay un fin de análisis. No porque toda la vida hay problemas, te tenés que analizar toda la vida. ¿Eh? Ah, eso me parece re interesante porque es una pregunta que tenía, que tengo y que voy como tratando de leer en los testimonios del pase y cuestiones así, digamos, está bien, sobre el fin de análisis de cada quien, ¿no? Y cómo se autorizaba eso y eso que estaba lo que escuchaba y lo que se lee en acá, ¿no? Que es el analizante el que dice, bueno, está aquí. Y a veces es un fin de análisis y a veces no sé, será una conclusión, no lo sé, digamos, Claro, dependerá. tenés no, en la escuela, en las publicaciones de la escuela, tenés bastantes testimonios de los que decidieron dar testimonio público de su pase, de su fin de análisis, que no fue mi caso. Digamos, tenés bastantes ejemplos claros. Sí, ¿Eh? me compré algunos de ellos, algunos los Claro. finales de análisis y algunos he leído, digamos. Sí, Claro. estoy como buscando porque estaba como con esa pregunta. Estoy trabajando con unas compañeras también en el seminario del acto analítico, entonces ahí como había unas preguntas, pero bueno, Claro, porque gracias. contemporáneo a la proposición. Pero está Sí. bien, nadie puede estar obligado a analizarse más de lo que quiere. Un analista sí tiene que tender a llevar el análisis hasta el final para poder ubicar todo esto. Viste que fui Claro, numerando. porque yo me preguntaba si esto que estos puntos, digamos, qué tiene que saber un analista, también es otra pregunta que me hago. Alguien que está haciendo su propio análisis está a la altura de poder, digamos, estar alertado de estos puntos de lo que un analista debe saber. Es como también me genera una interrogación, porque uno es practicante. Y No, no es un analizando. analista practicante, pero se está analizando, no ha llegado a su fin de análisis, digamos, No, bueno, entonces. así es en Buenos Aires, pero el análisis de Freud era mucho más corto. Son cosas a pensar, pero digamos que para poder ubicarse en todo esto, para poder escuchar, estar en el lugar del sujeto supuesto saber, poder caer de él, representar o semblantear el objeto A, eso se aprende en el propio análisis. En la tríada freudiana, aunque Lacan la haya superado con los dispositivos de escuela, sigue vigente. Un analista se forma radicalmente en su análisis. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, creo que podemos, si te parece, terminar acá. Te agradezco muchísimo la charla, la conferencia. Le habilitamos los micrófonos, si les parece, y les damos un fuerte abrazo y aplauso. Bueno, Gracias, muchas José. gracias. Gracias. Bueno, muchas Gracias, José. gracias.
Espero que se haya sido útil, Gracias. Les quiero contar que la semana que en 15 días, el 29 de septiembre, porque recuerden que estos espacios este año lo hacemos quincenal, va a ser Laura D'Agostino, que hace un ratito estaba, no sé si sigue estando presente. Ah, perfecto, Laura. Laura va a trabajar la clase siguiente, que es la 18 del 12 de marzo del 65, que titulamos La posición del analista y el efecto sujeto. Les recuerdo que la versión que estamos tomando es la versión colombiana del seminario. Así que bueno, te esperamos, gracias. Laura, en 15 gracias. Días. Gracias, José. Chao. Chao, chao a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Estela Mari. Gracias, gracias, José. Gracias. Gracias.